Oigan, pues como pueden ver, me costó un poco de trabajo levantarme, pero el día de hoy vamos a estar haciendo un video muy padre en el que ustedes van a decidir todo mi día. Y pues la primera cosa que les pregunté fue a qué hora me despertaba. Dijeron que a las 8. Sé que a lo mejor no es muy temprano para muchos de ustedes, pero para mí sí, porque yo me despierto a las 11, a las 10 y media. Me costó un poco de trabajo, más porque es fin de semana, o sea, ¿quién se despierta a las 8 en fin de semana? Bueno, seguramente hay muchas personas que sí, pero yo no. Así que, bueno, antes de continuar, les quiero enseñar. Vean. Para que vean que no es broma, ganó que me despertaran a las 8. Y qué bueno, porque a las 7 y media iba a estar peor. Tengo mucho sueño. Pues ya que estoy un poquito más despierta, llegó el momento de preguntarles la segunda cosa, que será qué outfit me voy a poner el día de hoy. Como pueden ver, aquí ya tengo las dos opciones. Tengo esa que es mi favorita, que está más bonita. No sé, siento que me voy a ver más arreglada. Y tengo esta que también está bonita, pero está más sencilla. Es una sudadera y un shortcito. Voy a publicar la historia. Vean. Y veamos cuál eligen. A ver, la voy a poner en 3, 2, 1. Listo, ya la publiqué. Ahora voy a dar como unos 20 minutos. Tampoco voy a dejarlo 3 horas porque pues tengo más cosas que hacer. Tengo que desayunar. A ver, Jaro, si ya se subió. Muy bien. Ahora sí, esperemos. ¿Ustedes qué hacen despiertos tan temprano? O sea, acabo de subir la historia hace 3 minutos y ya han votado más de 108 personas. ¿Qué onda? Y ahorita no han pasado 20 minutos, pero les quiero decir que estoy un poco triste porque va ganando la opción A. Bueno, o sea, está bonita, pero yo quería esta. Tendré que aceptarlo. No hay nada que pueda hacer. Oigan, pues ya pasó el tiempo, así que vamos a ver qué outfit ganó. Yo creo que ganó el A. Sí, definitivamente ganó el A. El de la sudadera. No es el que yo quería, pero pues tampoco está tan mal. Así que ahorita me voy a cambiar y me voy a arreglar. Pero antes de eso voy a poner la siguiente encuesta, que es que voy a desayunar. Una opción va a ser cereal y la otra va a ser hot cakes. Obviamente quiero hot cakes, espero que gane esa. Así que la voy a poner. Listo, ya está. Así que vayan a votar. Ya me puse el outfit que ganó, vean. Me puse estos tenis porque creo que combinan muy bien. Y de accesorios me puse unos anillos que me regaló una amiga. Y estas pulseritas, vean. Tengo esta y esta, que tengo un dije que se lo voy a dar a Ivana, pero mientras lo tengo yo porque no tengo dónde guardarlo. Me gustó mucho, aquí tengo otra pulserita. Y pues ahorita nos vamos a ir a desayunar. Ya no les enseñé, pero ganaron los hot cakes. Y qué bueno, porque yo quería comer hot cakes. Y ahorita mis papás me acaban de decir que no vamos a comer aquí, sino que vamos a salir. Así que nos tenemos que ir ya para llegar rápido. Decidimos que vamos a ir a Denny's. Es un restaurante que nos gusta mucho, donde los hotcakes están muy ricos. Y pues ya venimos aquí en el carro. Aquí está Nati. Hola. También viene mi mamá. ¡Hola! Y mi papá, que está manejando. Hola, y tengo mucho sueño. Yo también, nunca me despierto tan temprano en fin de semana. Bueno, no fue tan temprano, pero para mí sí fue muy... Es que los domingos es para despertarte como mínimo a las 9. Sí, de hecho, ahí les va un dato. Yo un día con Nati me desperté a la 1 de la tarde. Sí, o sea, eso ya tampoco está padre, pero sí, yo nunca me despierto tan temprano. Y Nati menos, así que... ¿Qué opciones pusiste, Regi? ¿Para comer? No, para despertarte. ¿A las 7 y media o a las 8? Ah, bueno, a las 2 era temprano. Sí. ¿Hubieras puesto 8 o hasta que el cuerpo me haga despertar? Hasta que el cuerpo aguante. Ah, sí, hubiera estado cool. Y qué bueno que ganaron hotcakes, la verdad. Yo no quería desayunar cereal. Nati sí puede desayunar cereal siempre sin problema, pero yo no. Yo sí quería hotcakes. Si hubieras puesto en las opciones barbacoa. Sí, eso pensé. También barbacoa, era una buena opción barbacoa. También se antoja. Sí. Un caldito calientito. Sí, sí, sí. Y unos taquitos, pero bueno, sí. Hotcakes siempre nos gustan. Los de Denny siempre están buenos. Uh-huh. Ahorita son las 10 y pues ya estamos a punto de llegar. Así que les grabamos cuando estemos ahí. Despídete, Nati. Bye. Oigan, estoy en un dilema porque se me antojan mucho las crepas, pero pues en la encuesta puse hot cakes. Entonces tengo que comer hot cakes. Estas son las crepas, vean. Están muy ricas. Siempre que venimos me pido eso, pero creo que hoy tendrá que ser diferente. Pero seguro los hotcakes también están muy buenos. Sí, sí, seguro, sí, pero es que las crepas están deliciosas. Oigan, me acabo de dar cuenta que hay desayunos de temporada, que es este, que creo que es de calabaza, porque pues ya estamos en octubre, ya se viene Halloween, una de mis épocas favoritas del año. Y pues esto también se ve rico, pero tengo que pedir mis hotcakes. ¿Cuál dices tú? Mira, no sé si sean hotcakes sabor calabaza o... Yo creo que sí. Sí, con relleno de pay de calabaza. Y si se preguntaban dónde estaban a ti, es que vino a los juegos.
Aquí está Nati. Ah. Ya te pedimos tu comida. ¿Ya? No ha llegado, pero sí. Como pueden ver, Nati hizo una nueva amiga. Le dijimos que viniera a avisarnos si había juegos y se quedó ahí jugando, pero bueno. Ya pedimos la comida y les cuento que como Nati se fue a los juegos, me robé su hojita esta de actividades que te daban con una crayola cuando eras más chiquito. Yo era muy feliz cuando me daban eso y cuando me dejaron de dar fue como... ¡Ya crecí! Así que ahorita voy a hacer la sopa de letras. Y... ya encontré en México. Ah, y yo. Muy bien. Y pues ahorita Nati está jugando con una amiga que al parecer hizo ahorita. Y pues ahorita les grabo cuando llegue la comida. Y vean, finalmente llegaron los desayunos. Ahí está el de Nati. Nati se pidió una malteada. Sí. Y Regi pidió huevo, pero aquí están los hot cakes. Vean, ay, sí, bien ricos porque aparte tienen como nueces adentro. Sí, y yo me pedí esto y hot cakes. ¿De qué son tus hot cakes, papá? Son de avena, creo. Muy bien, vamos a probar esto. Y mientras estamos desayunando, están jugando el Boca contra River. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que yo pedí las crepas favoritas de Regi. Pero eso también está bien rico. Sí, saben muy buenos. Ahora sí, comemos y nos vemos en un rato. Sí. Oigan, ahorita venimos al súper para comprar unas cosas que necesitamos para la semana y puse una encuesta para ver qué preferían que comprara para mis desayunos. Una opción era un quesito de fresa y otra opción era Nutella y ganó la Nutella, así que aquí está, vamos a ver cuál compramos. Yo digo que una no tan grande, yo creo que esta está bien, así que vamos a llevarla. Y también puse otra encuesta que es qué botana prefieren para ver una película. Y era Doritos o Sabritas de limón, así que ahorita veremos qué eligieron, pero mientras ya llevamos la Nutella. Muchísimas gracias, amo la Nutella. Oigan, pues fueron muy buenos conmigo, creo que me conocen muy bien. Ganaron los Doritos, ganaron por nada, creo que era 59% Doritos y 41 Sabritas. Así que vamos a llevarnos los Doritos y pues estoy muy feliz. Y como ven, ya que ando por aquí como que las coquitas me están haciendo ojito. ¿Me llevo una? Será prudente, hace calorcito para refrescarme. Les voy a preguntar si me llevo una coquita o no. Oigan, pues ya estamos aquí pagando. Felizmente votaron porque sí me compré mi coquita, porque ustedes saben que yo amo la coquita. Entonces ya compramos mi coquita. Y otras cositas que ocupamos para la casa. Nati se compró unos chocolates. Sí. Y aquí estamos. Oigan, chicos, ¿quieren escuchar mi voz de Loli? Por supuesto que sí. ¡Caracoles servidos! ¡Eres Harry Potter! ¿Qué soy? Soy Hermione Granger. Y tú eres... Ron Weasley. Un placer. Placer. Nos presentamos. Yo soy Nati. Perdonen eso que estuvo un poquito extraño. Nos dio un momento de esquizofrenia. Yes. Pero ahorita les cuento que ya estamos aquí en mi casita. Hace muchísimo calor. Me estoy muriendo porque aparte tengo esta sudaderota. Pero la verdad siento que ustedes toman muy buenas decisiones. O sea, como que hasta ahorita todo lo que han elegido estoy de acuerdo. Eligieron que desayunara hot cakes, que sí me comprara mi coquita, que comprara Doritos, que comprara Nutella. Entonces estoy muy feliz. Lo único que no me encantó fue mi outfit, pero porque como les digo me estoy asando. Ahorita son las 3:40. Y ahorita estuve jugando con Nati un poquito de Roblox, pero la verdad es que ya me aburrí un poco, así que decidí que voy a ver una película para comerme la botanita que compramos hace rato. Pero como no sé cuál ver, les voy a poner, no una encuesta, esta vez les voy a poner una cajita donde les voy a pedir que me recomienden una película y la primera que se repita 3 veces es la que voy a ver. Voy a decirles que me recomienden una película de terror para que... pues porque ya estamos en octubre, el mes de Halloween, y entrar un poquito más en este ambiente terrorífico. Así que pongamos la historia, espero que me hayan entendido. Y si no, ahorita les explico, a ver. Recomiéndenme su película de terror favorita. Ahora vamos a poner la cajita. Mientras deciden qué película de terror voy a ver, ¿qué les parece si vamos a preparar la botanita? Dejen, agarro mi vasito para servirme agua. Pues bienvenidos a mi cocina.
Vamos a preparar mi botanita para disfrutar una buena peli que todavía no sé cuál voy a ver. Les cuento que yo quiero ver una que se llama, creo que Tini Tina, que la he visto mucho ahorita en todos lados, en TikTok, en Instagram, que dicen que está muy buena, pero pues no la he visto, así que la quiero ver. Dejen bajo mis Doritos. Aquí están, pero los voy a poner en un platito porque si no me voy a acabar todo esto sola y pues no es tan saludable, así que... Decidí que voy a elegir este platito, aquí voy a echar mis Doritos y pues los voy a preparar, no sé si con alguna salsa, no lo sé, no lo he decidido aún. Estos los voy a guardar para otro día porque quiero ver una película. Y ahora sí, vamos con la preparación. Ah. No le voy a poner tanto porque si no luego quedan todos aguados, así bien raro. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ya tengo aquí mis Doritos. Y ahora vamos a ver qué puedo tomar. Tengo mi coquita de hace rato. Así que yo creo que me voy a tomar mi coquita. Y si me quedo con sed, me voy a servir agüita en mi vaso. Toda mi botanita lista. Voy a ir por mi celular rápido para ver qué eligieron. Esperen aquí. A ver, voy a leer sus recomendaciones. It, Nadie Podrá Salvarte, La Monja. Ay, se repite mucho La Monja. De Durango salieron dos monjas. Vean, a ver, vamos a contar cuántas veces se repitió La Monja. Una, dos, tres. Bueno, aquí dice La Monga, pero supongo que es La Monja. 3, 4, 5, 9, 10, 12. Ok, definitivamente es La Monja. Así que veamos cómo me va. Muchos amigos ya la fueron a ver y dicen que a algunos les asustó mucho, así que tengo un poquito de miedo, pero está bien, está bien. Vamos a ver La Monja. Listo, la voy a ver con gruñoncín, ¿verdad gruñoncín? Muy bien, creo lo mismo. Oigan, pues ya la encontré, supongo que es esta primerita que sale aquí. Aunque me parecen muchísimas, vean, La Monja. Ok, supongo que sí es la primerita que sale, así que vamos a ponerla. Oigan, ya llevo, a ver, déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ya llevo más de la mitad de la película y hasta ahorita no me ha dado nada de miedo. O sea, está padre, pero no sé, creo que no sería una de mis películas de terror favoritas. La voy a terminar de ver porque pues no me gusta dejar las cosas a la mitad. Pero sí no me ha dado tanto miedo. Mientras me voy a acabar toda mi botana porque todavía tengo muchos Doritos. Oigan, pues ya pasó un rato, ya acabé de ver la película. Me gustó, la verdad no me asustó tanto, pero pues está padre. Y ya me dio mucha hambre, así que les puse una encuesta en mi Instagram donde les pregunté si querían que comiera pozole o maruchan. Yo quería pozole, pero tristemente tocó maruchan. O sea, también me gusta la maruchan, pero es que hoy se me antojaba mucho el pozole. Así que tendré que ver a mis papás y a Nati comer pozole mientras yo me como mi maruchan. Oigan, aquí está mi maruchan. Aquí está el pozole de Nati, el pozole de mi mamá y el pozole de mi papá. Sí. Pues ahorita voy a acabar de comer y nos vemos en un rato. Y ya es un poco tarde, ya van a ser las 8. Entonces puse una encuesta en la que les pregunté que con qué agua me debería bañar. ¿Con agua caliente o con agua fría? La puse hace como unos 20 minutos. Así que vamos a ver cuál gano. Espero que haya ganado caliente porque yo odio bañarme con agua fría. A ver, veamos, veamos, veamos. Ok, el momento de la verdad. Una, dos y... ¡Ok! ¡Oh, muy bien! Ganó caliente. Yo los amo, les dije. Ustedes toman las mejores decisiones. Me voy a ir a bañar. De verdad es que bueno que eligieron agua caliente, si no, iba a llorar. Vamos a abrir el agua.
Listo. Y ahorita los veo cuando ya esté bañadita. Listo, ya salí de bañarme. Ya es un poco tarde, son como las 9:30. Pero les voy a enseñar mi pijama. Vean, tengo este pants negro, esta playera de Blondie y calcetines. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este video. Gracias a todos los que participaron y por las decisiones que tomaron. Siento que me beneficiaron todas. La verdad tuve un poquito de miedo porque pensé, ¿qué tal si hoy las patrañitas me quieren ver sufrir? ¿Qué tal si me hacen bañarme con agua fría? ¿Qué tal si me hacen pararme súper temprano? Pero no, los amo muchísimo. Tomaron decisiones muy padres. Lo único que sí no me encantó fue mi outfit, pero todo lo demás, muchísimas gracias, los amo demasiado. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo porque aunque ya habíamos hecho uno hace unos años, lo pueden ver en el canal, búsquenlo. Pues está padre hacer uno nuevo. A lo mejor el siguiente año hacemos otro y el siguiente otro y así. Si les gustó, dejen su like, por favor. Suscríbanse si les gusta mi contenido y todavía no lo han hecho. Y también no olviden seguirme en Instagram para que puedan formar parte de dinámicas tan padres como estas en las que interactuamos, me ayudan a decidir mi día, les pregunto cosas o simplemente platicamos un ratito. Ya saben, aquí está mi usuario, vayan a seguirme. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, patrañitas! ¡Los amo! ¡Ey! ¡Espera! ¡Todavía no te vayas! ¿Ya viste mi último video? ¡Oh! ¿Qué tal? Este de acá. Pasa a mi canal y dales click, estoy segura que te vas a divertir. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.